Bienvenidas a este su canal Moños y Flores Gaby. El día de hoy vamos a realizar este parecito de moñitos que la verdad me gustan muchísimo. Pueden hacer diferentes combinaciones y la verdad que pues a mí me encantan. Espero que ustedes también, y están súper facilitos de hacer. Hice estos en los tonos escolares del uniforme de mi niña. Ustedes pueden hacerlo en los tonos que más les guste. Voy a hacer ahorita el parecito de este, que es un tono rosita y un tono kaki. La verdad me gustó mucho la combinación. Y bueno, pues ustedes hagan las combinaciones de su preferencia. Y bueno, vamos a pasar la lista de materiales, ¿sale? Para la clase del día de hoy vamos a estar ocupando 4 tiritas de listón gross grain o falla o popotillo de 16 centímetros de largo. Vamos a utilizar 2 de un color y 2 de otro color. ¿Sale? 16 centímetros de largo, 2 colores, 2 tiras de un color y 2 de otro. Vamos a estar utilizando estas otras tiritas que son de 18 centímetros. Aquí yo ya las sellé y marqué con el encendedor en la mitad. Estas son para el moñito que viene aquí abajo, el moño base. Y las otras tiras son para hacer el contraste de colores en nuestro moñito. Vamos a estar ocupando un centrito de piedrería. Ustedes pueden poner lo que ustedes tengan a la mano. Y una pinzita. Esta pinza mide 5.5 centímetros. Y vamos a estar ocupando un listoncito de un centímetro de falla popotillo gross grain de un centímetro para forrar nuestro broche y para darle cintura a nuestro moño, ¿sale? Y bueno, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es sellar mis tiras de 16 centímetros de todas las puntitas. Voy a juntar 2 colores y voy a pasar calor. Ahí está, de nuevo por el otro lado. ¿Esto para qué? Para que se me junten las tiritas y no se me estén moviendo, ¿sale? Entonces vamos a hacer lo mismo con la otra. Al pasar calor, hacemos que se unan, que se peguen, porque se derrita un poco lo que es nuestro listón y se pega. Entonces ahí tenemos ya nuestras tiritas, ¿sale? Ahora vamos a trabajarlas. Ahora ya tenemos así acomodaditos nuestros listones. Ahora lo que vamos a hacer es medir y poner unos alfileritos. De la esquinita hacia adentro vamos a medir 7 centímetros y ponemos ahí nuestro alfilerito que nos va a servir para hacer nuestros dobleces, 7 centímetros. Ahora me voy de la otra esquina y de la otra esquina hacia el medio de mi listón voy a marcar 6 centímetros. Aquí son los 6 centímetros y vamos a poner ahí nuestro alfilerito. Ahí lo ponemos y nos estaría quedando así 7 centímetros y 6 centímetros. ¿Sale? 6 centímetros. Muy bien. Entonces ahora vamos a trabajar con el listón de arriba, pero ahora vamos a empezar a marcar de forma inversa. En la marcación que vamos a hacer de mano izquierda a mano derecha, vamos a marcar 7 centímetros. Ahí está. Y ahora de mi esquinita hacia el centro voy a marcar los 6 centímetros. Estamos invirtiendo. Aquí les dejo las medidas para que no se me vayan a revolver. Aquí les estoy poniendo los numeritos para que ustedes vean. Miren, de un lado 7 centímetros, del otro, el de arriba, otro 7, 6 y 6. Ya que lo tengo aquí, este es el espacio de 7. Voy a doblarlo hacia abajo, de esta manera, ahí. Y luego voy a subir hacia arriba. Siempre teniendo en cuenta mi brochecito. Y ahí voy a ponerle una pinzita para que no se me mueva. Ahora voy a tomar como referencia este otro alfiler y voy a darle hacia adelante a mi listón y luego hacia abajo, sujetando aquí la esquinita para que se me haga aquí un piquito. Miren, me va a quedar así un piquito y luego voy a agarrar este y lo voy a llevar hacia arriba sin que el piquito este se me mueva.
Entonces hacia arriba, así, y vamos a ponerle un brochecito, y así nos quedaría nuestra pieza. Ahora vamos a trabajar con la otra. Voy a poner este aquí y ahora vamos a trabajar con esta. Acá son 6 centímetros, acá son los 7, entonces, como les digo, vamos a trabajar primero con los 7. Vamos a bajar, vamos a hacer lo mismo, a bajar y a subir, pero este es por el otro lado, acuérdense, a subir. Bajamos con medio triangulito y luego subimos. Tiene que pegar en este piquito de aquí mi puntita, ¿sale? Entonces ya subimos y aquí vamos a sujetar. Bueno, yo aquí voy a sujetar con la pinzita. Y luego ahora esta parte la vamos a aventar hacia acá, hacia donde está el otro doblez, ahí. Vamos a hacerlo de vuelta, vamos a doblar hacia acá, que me quede el puro filo del alfiler. Pueden sujetar aquí tantito y bajamos esto, haciendo medio triangulito, miren, que me quede ahí el piquito, y esto lo vamos a subir sin que se desbarate nuestro piquito hacia arriba y nos estaría quedando así, nos estaría quedando así. Aquí vamos a ponerle otra pinzita para sujetar. Ahí está, ok. Entonces nos quedaría este para un lado y este para el otro, así como lo tenemos, miren. Sería la pieza de un lado y la pieza del otro. Ahora vamos a pasar hilo y aguja. Vamos a pasar aquí hilo y aguja. Yo lo que hago aquí es ya quitar esta pincita y esta otra. Nada más dejo los brochecitos y aquí en la pura puntita vamos a pasar nuestra aguja de esta manera, ahí. Que agarre todos los doblecitos y el piquito y ahí va a ser nuestra primer puntada. Aquí vamos a dar 6 puntaditas, ¿sale? Espérenme tantito, quiero que se jale. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntadas voy a dar en lo que es mi listón rosita. Ok, ya voy a quitar este. Son 6 puntadas en el listón rosita. Ahora seguimos con el listón color caqui. Ahí va 1, 2, 3, 4 y la 5 me queda de esta manera el pliegue. De forma en que al momento nosotros de fruncir me quede 3 pliegues en la parte rosita, 2 pliegues en la parte caqui y miren cómo me va a quedar la puntita. El listón lo traje hacia mí. Ya que lo tengo así, a mí me gusta pasarle varias veces el hilo y la aguja para que quede bien cintureado nuestro moño y bien agarradito todos nuestros pliegues. Ahí quedó, la verdad que se mira muy bonito, a mí me gusta mucho este moño, la verdad que lo uso muy bonito. Y bueno, ya tenemos la primer mitad, ahora vamos a coser la segunda mitad. Yo aquí corto y empiezo con la segunda pieza. Ya tenemos aquí nuestra pieza, ahora vamos a trabajar la otra. Yo siempre empiezo por el lado rosita, ¿sale? Aquí voy a quitar y siempre voy a empezar metiendo mi agujita en la puntita, agarrando todos mis plieguecitos, ¿sale? Todos, miren, aquí agarré la puntita y esta. Entonces aquí vamos a pasar nuestra primer puntada, ahí está, 1, 2, que no se les enrede, yo cuando pongo el hilo largo siempre se me enreda, 2, aquí voy a quitar los brochecitos, me voy a poner 3, 4,
5. Aquí vamos a agarrar la puntita. Esta de aquí, agarrando el doblecito, mire. Este doblecito que tiene aquí lo vamos a agarrar en la última puntada junto con el otro listón. Entonces ahí son 6 puntaditas. 6 para que se me hagan 3 doblecitos. Y ya para acá vamos a empezar de nuevo a contar. 1, 2, 3, 4 y en la última 5. La última siempre nos tiene que quedar la puntada hacia abajo. Entonces aquí ya vamos a fruncir y nos tienen que quedar los mismos plieguecitos. 3 en el rosita, 2 en el otro. ¿Sale? Entonces ya tenemos aquí nuestra piececita. Ahorita vamos a darle acomodo. Yo aquí le doy unos jaloncitos para que se vea bonito. Acomoden su moño. Aquí vamos a unir con silicón nuestras dos piezas, ¿sale? Vamos a poner aquí unas gotitas de silicón. Vamos a unir y a esperar un poco a que seque ahí para que quede bien pegadita las dos piezas. En la segunda parte del moño no corté mi hilo y aguja y me va a servir para darle unas puntaditas. Damos las pasaditas que creamos suficientes para que el moñito quede mejor asegurado. Y bueno, ya lo tenemos así. Vamos a pasar de un ladito al otro para que quede bien agarradito también con nuestro hilo y nuestra aguja, aparte del silicón. Bien jaladito, ahí está. Entonces ya aquí ya cortamos, ya nos quedaría así nuestro moñito. Ahorita vamos a acomodarlo, pero así quedaría. Miren. Ahora vamos a trabajar con nuestras tiras. Estas son las de 18 centímetros que les decía, para hacer nuestro moñito base. Yo aquí lo que hice fue sellar, doblé a la mitad y pasé calor para que se me marcara ahí mi línea, igual en esta otra. Y vamos ahora a pasar hilo y aguja. La línea nos va a servir, que la línea que marcamos nos va a servir como referencia, que ahí es la mitad. Vamos a traer de los laditos las puntitas de nuestro listón, checando que nos queden más o menos ahí una encimadita de otra, para el momento de pasar mi hilo y mi aguja agarre las piezas todas juntas, los tres pedacitos de listón, y vamos a dar 6 puntaditas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, para que se hagan 3 dobleces. Y miran que se deshilacha un poquito lo que es el listón, pásenle el calor. Miren, ahí son 3 plieguecitos, ahí queda igual. En el otro vamos a hacer lo mismo, a traer hacia la mitad y a pasar nuestro hilo y nuestra aguja por la parte del medio, haciendo 6 puntaditas. Cuéntenlas para que les queden sus 3 doblecitos. 6 puntaditas y al fruncir me va a quedar 3 pliegues. Aquí vamos a jalar nuestro hilo, vamos a dar unas vueltitas con el mismo hilo para que quede bien apretadito y vamos a remachar. Aquí remachamos. Cortamos nuestro hilo y vamos a darle unos jaloncitos al moño para que nos quede parejito. De esta manera, ahora vamos a poner silicón para unir nuestros listones con silicón y vamos a subir una pieza encima de la otra para que nos quede un poquito más chiquito el moño y para que se vea más bonito.
Ahora vamos a forrar la pinza de nuestro moñito. Y ya la tenemos lista para usar. A mí me gusta forrar las pinzas, chicas. Ahora vamos a montar nuestro moñito. Aquí le puse silicona a la base y vamos a pegar encima nuestro moñito. Ya pegué ahí las dos piezas. Fíjense bien cómo puse la base, el moñito que quedó encima va en la parte de arriba y abajo el otro moñito. Y como siempre les digo, los parecitos, chicas, tenemos que poner una pinza mano derecha y una pinza mano izquierda para que a la mamá se le facilite el ponerle los moñitos a sus bebés. Entonces, una pinza a mano derecha y una a mano izquierda en sus parecitos. Ahora vamos a poner tantito silicón y vamos a ponerle el centrito con el listón popotillo de 1 centímetro y nuestra argollita de pedrería. Ahí vamos. A mí en esta ocasión voy a darle 2 vueltitas, 1, 2. En esta segunda vuelta voy a jalar bien y aquí voy a meter mi argollita. Vamos a acomodarla aquí hasta la segunda vueltecita con mucho cuidadito. Estas argollitas están súper bonitas. Yo la mayoría de mi piedrería la encargo en Kiara Materiales. Para las que gusten ir y visitar esa tienda, ahí encuentro yo la mayoría de mi pedrería que utilizo en mis accesorios. Vamos a ponerle aquí poquito silicón. Ahí acomodamos. Miren qué bonito luce. Y bueno, aquí voy a cortar, quemar, poner un poquito de silicón y ya queda listo mi super moñito, mi super parecito de moños. La verdad, chicas, que todos los modelos que hemos hecho me han encantado, a mis clientas también. Y bueno, hay que darle aquí nada más cariño a los moños. Vamos a acomodarlos, que se vean bonitos. Una arregladita ahí para que se miren bonitos. Y ya tenemos listos nuestros parecitos. Ahora solo vamos a acomodarlo en el cartoncito. Recuerden, uno a mano derecha y otro a mano izquierda para que se le facilite a la mamá el ponerle los moñitos. Miren qué bonitos quedaron. A mí me encantan. Espero que lo realicen, que tengan buenas ventas. A mis clientes les encantaron, son unos modelos súper bonitos, súper coquetos. Y bueno, chicas, si les gustó el video, coméntenme aquí. Déjenme un comentario qué les pareció, si les gustó o no les gustó. Las que sean nuevas por el canal, las invito a suscribirse. Regálenme por ahí un like, chicas, y mil gracias. Nos vemos en la próxima clase para seguir aprendiendo juntas. Dios las bendiga. Gracias, gracias a todas. Saludos.